Bona tarda a tothom, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo acto del ciclo de conversaciones que llevamos a cabo desde Sabadell Forum. Gracias a todos por querer compartir un rato con nosotros, tanto los que nos acompañáis aquí en el auditorio como los que nos estáis viendo en directo por Sabadell Televisión. La conversación que os presentamos esta tarde es muy especial para nosotros por varias razones. La primera, por tener la oportunidad de compartir un buen rato con deportistas de élite en directo y en activo. La segunda es la vinculación que existe entre ambas entidades, el Club Natació Sabadell y el Banc Sabadell, porque además de haber nacido en la misma ciudad, llevan más de 100 años siendo un referente, ya no solo en Sabadell, sino también internacionalmente, porque han cruzado fronteras y ahora son dos embajadores de lujo para la ciudad. Por último, además de compartir lugar de nacimiento, también nos unen una serie de valores con los que nos sentimos plenamente identificados, como son el trabajo en equipo, el esfuerzo constante y la superación día a día, entre muchos otros. Desde hace unos años, Banco Sabadell tiene un acuerdo de patrocinio con el Club Natació Sabadell que nos permite no solo fortalecer estos vínculos que ya existen, sino también crear nuevas sinergias, como por ejemplo con el increíble equipo de waterpolo femenino, sin duda uno de los referentes actuales a nivel europeo. Hoy queremos agradecer especialmente que hayan hecho un hueco en sus apretadísimas agendas y nos puedan acompañar Nani Guiu, entrenador del primer equipo de waterpolo femenino, y Maika García, una de sus jugadoras más destacadas. Para que los podáis conocer un poco más, os diré que Nani Guiu lleva 10 temporadas como entrenador del primer equipo femenino y ha conseguido 4 Copas de Europa de clubs, para entendernos, la Champions del waterpolo, y 3 Supercopas de Europa, además de ganar 8 veces la Liga Nacional de la División de Honor y 9 veces la Copa de la Reina. Es decir, tendréis ante vosotros el entrenador con más títulos de la historia del waterpolo femenino español y el que más jugadoras ha aportado a la selección española. Concretamente han sido 8 este pasado año, con lo que podemos decir que este equipo es la base de la selección española. Por su parte, Maika García ha estado desde pequeña vinculada al club porque se ha formado en las categorías inferiores, desde las cuales ha ido escalando hasta llegar a ser una imprescindible del primer equipo con el que ha conseguido casi todos los títulos posibles, tanto a nivel individual como en equipo. Para haceros un resumen muy, muy breve, porque tiene un palmarés increíblemente largo, os diré que con la selección ha participado en 2 Juegos Olímpicos, siendo subcampeona en 2012, en 5 campeonatos del mundo, ganándolo en 2013. Con el Club Natació Sabadell ha conseguido 4 Copas de Europa, 3 Supercopas de Europa y a nivel individual está considerada actualmente la mejor boya del mundo, es decir, la mejor en su posición. Para ayudarnos a entender mejor todos estos conceptos del waterpolo, para algunos bastante desconocidos, conducirá esta charla nuestra compañera Olga Martínez, directora de seguros de la Territorial Cataluña y exjugadora de waterpolo. Olga se inició en este deporte con 10 años y ha estado en el Club Esportiu Mediterrani, en el Club Natació L'Hospitalet y también en el Club Natació Cataluña. Formó parte de la Selección Nacional de Waterpolo de 1993 hasta 1998 y, como anécdota, contaros que fue miembro de la primera selección nacional femenina que disputó un campeonato europeo en 1993. Y bueno, hechas las presentaciones, no vamos a demorar más el inicio de esta conversación. Gracias, Nani y Maika, por querer pasar un rato con nosotros y recordaros que al final de la charla dedicaremos un espacio para que podáis plantear todas las preguntas, las dudas, los comentarios que os hayan podido surgir. Muchas gracias a todos. Lejos. Para empezar, buenas tardes.
Antes de comenzar la entrevista, me gustaría saber por qué el waterpolo. ¿Quién o qué os lleva a practicar este deporte en su día? En los dos casos, los dos habéis sido waterpolistas. Nani también empezó en natación y luego waterpolista. Maika, poco tiempo en natación y luego en waterpolo. ¿Por qué el waterpolo? Yo es que vivía delante de la piscina del Club Natación San Andreu, cuando se construyó la piscina, con 8 años, y mi padre pues me apuntó a un cursillo, y a partir de aquí pues ya entré en la escuela de natación y bueno, más adelante pues ya nada, waterpolista, nadador, hasta ahora. Hasta la fecha. ¿Y Maika, tú? Bueno, yo porque soy nacida en Sabadell y creo que es la entidad más reconocida a nivel club. Y desde pequeñita eso, mi colegio estaba al lado del club, el antiguo, la municipal, que echaron abajo ya hace tiempo. Y nada, estuve haciendo preescolares, ahí empecé a nadar con 4 añitos, mi hermano también, y empecé con la natación y mi hermano se pasó al waterpolo y me encantaba el waterpolo. Yo era ahí cada fin de semana solo a ver a mi hermano y yo decía que quería hacer waterpolo, que no quería nadar. Y con 9, 10 años entré en la Escuela Santa Clara, que pertenecía al club, y me pasé al waterpolo, de ahí hasta ahora. Yo creo que todos los tres tenemos un nexo en común, ¿no? Que empezamos en la natación, la aburrimos y fuimos a un deporte sin duda más completo. El Club Natación Sabadell, sin duda, es un referente estatal en el waterpolo nacional y europeo. Y obviamente yo creo que esto no es fruto de una casualidad, sino de una apuesta de la entidad, del Club Natación Sabadell, y también una planificación, creo yo, desde fuera, desde la base, trabajando el corto plazo, el medio plazo y los equipos base. Nani, ¿qué aspectos crees tú que marca la diferencia del Club Natación Sabadell respecto a otros clubes, en este caso estatales? ¿Y cuáles crees tú que son las claves del éxito del Sabadell? A ver, primero, yo diría que tener una entidad detrás como el Club Natación Sabadell, que realmente ha invertido, ha dedicado mucho, mucho esfuerzo para que este equipo pudiera llegar a ser el que es. Y esto representa no solo disponer de unas instalaciones, unos horarios, sino que también representa pues, tener un presupuesto importante para que estas jugadoras, que al final no nos olvidemos, están todas, la mayoría del equipo están todas estudiando en la universidad, y podríamos decir bueno, que son semiprofesionales en este sentido. Y una de las cosas que realmente fue haciendo que este equipo fuera cada vez mejor fue aumentar el volumen y la intensidad de trabajo, seguro. Son jugadoras que tienen muchísima calidad, pero trabajan mucho y muy bien para llegar a ser lo que son. Y Maika, tú compartes muchos momentos con componentes de la selección nacional que no pertenecen a la Club Natación Sabadell, aunque pocas, pero la mitad del equipo que no pertenece. ¿Qué cualidades crees que tú tienes diferentes por el hecho de proceder del Club Natación Sabadell cuando tú compartes entrenos con ella? ¿Qué ventajas encuentras tú a la hora de participar en la selección que tienes por el hecho de trabajar con Nani y trabajar con tu club? Bueno, la primera y principal, creo que el hecho de que seamos 8 jugadoras del mismo club, ¿no?, dentro de la selección, integrantes de la selección, hace muchísimo ya. La complicidad, el trabajo que llevamos, conocernos tantísimo durante todo el año, después se ve reflejado en la selección. Y a comparativa de con las que no están en el club, a lo mejor es cierto que el nivel de exigencia que tenemos en el club, bueno, la profesionalidad, ¿no?, que nos imparten dentro de este club, no se ve reflejada en muchas otras integrantes, que no todas, pero hay clubes que a lo mejor pues, no hacen todas las sesiones de trabajo que hacemos nosotras. Nosotras podemos entrenar al día 4 o 5 horas y hay otros clubes que ni todos los días doblan sesión ni hacen todo lo que hacemos nosotras, y eso se nota a nivel físico. Perfecto. Pero yo de todas maneras, yo creo que somos, que tenemos como 10 o 11 jugadoras. 10 o 11, como han comentado, 8. A ver, que fueron a los juegos quizá 8. A los juegos, sí, pero dentro de la preselección, digamos, de todo el equipo que entra durante todo el verano, somos 11. No sé, porque cada vez que se van con la selección, nos quedamos la capitana y yo. Y yo, aquí. Sí. Se queda una. Sí. Por lo menos somos 11. Y ahora y creo que la mayoría catalanas, ¿no? Deben haber que un par o sí. Una en el equipo final. Y Pili, que es de Madrid. Después una italiana que está con la selección italiana y la americana ahora también. Tenemos una americana. Está con la selección americana. Perfecto.
He comentado con ellos antes de empezar que en la sesión intentaríamos trabajar y comentar aspectos que pienso que nos pueden servir a nosotros como en este caso gestores directivos del banco. Un tema importante en el banco que remarca mucho a todos los equipos es planificar. En el banco siempre pensamos que una buena planificación es la clave del éxito en la actividad y también en los resultados de nuestros equipos. Nani, me gustaría saber cómo planificas tú tanto la temporada, al inicio de temporada, y cómo planificas una semana de entreno, pues porque tengáis, por ejemplo, ese fin de semana un partido importante en la Liga Estatal o una preclasificación europea. Bueno, imagino, supongo que no debe ser muy diferente. De entrada, lo primero que necesitas saber es el calendario. Entonces, en función del calendario, de los partidos, de cuando hay partidos de Copa de Europa o cuando hay una competición, como fue hace 2 semanas la Copa de la Reina, pues bueno, pues tratas de programar los entrenos para poder llegar en el mejor punto físico y mental a estos, pues igual, 5 o 6 picos de forma que tiene que haber durante todo el año. Y podemos hablar, pues a lo mejor, de una fase de Copa de Europa, cuartos de final o Final Four, y lo que puede ser la Copa de la Reina o los playoffs de Liga. Claro, es complicado, pero bueno, en cuanto ya más o menos tienes el calendario, ya puedes empezar a planificar las cosas. Lo que pasa es que yo incluso muchas veces tengo muchas cosas planificadas y sobre la marcha muchas veces las cambiamos. Incluso me preguntabas sobre la semana, una semana. Nos vamos a Hungría ahora este viernes y de hecho, pues esta semana dijéramos que prácticamente todo el trabajo físico ya está hecho. Reforzáis más la táctica. Que el pescado ya está vendido, ¿no? Ya no puedes hacer tampoco mucha cosa más. Y básicamente estamos haciendo, pues estamos poniendo más énfasis pues en analizar en vídeo pues al equipo con el que vamos a jugar y algunas cuestiones tácticas más que nada. O sea, todo el trabajo físico ya viene de antes. Lo que pasa es que a veces se van solapando muchos acontecimientos importantes y bueno, y sobre la marcha y sobre cómo también se sienten ellas, se encuentran ellas, pues a veces vas haciendo un poco el día a día de una manera igual diferente de cómo lo habías preparado. Porque hoy en día que a nivel mediático hemos visto, por ejemplo, cómo prepara Pep Guardiola, cómo prepara Luis Enrique a sus equipos, cómo visionan otros equipos, hacen mucho trabajo de oficina. ¿Vosotros también? ¿En el Sabadell tenéis trabajo de oficina o el trabajo más es en la cancha? Ese es el trabajo de oficina, sobre todo es el que toca a Jordi, mi ayudante, y a mí, que somos los que nos miramos los partidos, para dárselo a las jugadoras diseccionado y que ellas rápidamente puedan captar lo que nos interesa, que entiendan, que vean, para luego poder jugar de una manera o de otra. Pero sí, la tecnología también está al orden del día. Siempre hablamos de planificar y a mí me gusta mucho saltarme los planes y las rutinas. Yo creo, he leído alguna entrevista tuya, que tú también intentas a veces romper con la rutina total con tus jugadoras, sacarlas de su ambiente, incluso hacer otras actividades para conseguir dentro de la rutina otros resultados. ¿Qué pones en práctica esto, tú? Mira, es que esto sí que me parece muy importante para cualquier grupo de trabajo, equipo deportivo de cualquier tipo. Creo que muchas veces el día a día se hace muy pesado, muy pesado. Ellas saben que tienen que entrenar, que tienen que sacrificarse, pero de tanto en tanto creo que es muy importante y ellas además lo agradecen mucho, romper la rutina. ¿Qué hacemos? Pues solemos hacer ya es algo habitual, pues en septiembre, octubre, que todavía hace buen tiempo, pues nos vamos a Calella, jugamos a voleibol playa, hacemos un arrocito, hemos ido a correr con cars y luego pues igual a hacer una calzutada. Yo qué sé, pues hemos intercambiado, incluso hemos ido a entrenar con el equipo de vóley femenino del club y nos han enseñado un poco pues a jugar a vóley y ahora tenemos que, teóricamente hace un año y pico, tenemos que devolver la visita, pues hemos subido a la mola, hemos hecho un montón de cosas para tratar de... Y al final refuerzan, yo creo, la cohesión del equipo y también os hacen saltar de la rutina, ¿no?, y tener nuevos alicientes. Sí. Maika, ¿cómo planificas tú una semana tuya de entrenamientos con esas 9 jornadas, con esas actividades que haces? ¿Te planificas también, por ejemplo, a nivel de alimentación para los partidos,
a nivel de descanso o tu rutina es la que marca Nani y ya está? No, a ver, mi rutina es si los entrenamientos empiezan a las 11 de la mañana, a las 11 tenemos que estar ahí. Y bueno, aparte de eso, bueno, como le ha dicho, hay muchas que estudian, o sea, que estudiamos. Yo ya acabé la carrera y ahora estoy haciendo un máster online, porque eso de presencial creo que no lo llevo mal. Y nada, o sea, a nivel dieta, sí que bueno, te controlas un poco, eres deportista, no puedes estar todos los días comiendo guarradas, ¿no? Todo lo que, comida basura. Pero sí que te controlas. Es verdad que va a los partidos, intentas comer lo que necesitas, lo que crees que te va bien, algo que no sea muy copioso, no sé. Y nada, o sea, 100% disponible para el míster. Que bueno, que es verdad que tenemos la suerte que en las instalaciones nos dejan buenos horarios y aún así hay veces que podemos cambiar horario por tema de otras jugadoras que tienen problemas con la universidad. Nos dejan un poco de flexibilidad en esto. Pero ya está, 100%. Waterpolo, de momento prioridad por el waterpolo. Y como chica que eres, yo no me creo que sigas todas sus rutinas. ¿Algo le debes proponer a Nani para cambiar la metodología, para trabajar cosas? Algo, ¿no? A principio de temporada tuvimos charla individual con él cada una y le teníamos que proponer, bueno, cómo estábamos, un poco motivación también, un poco plantearnos la temporada, porque la pasada fue muy, muy, muy dura, una temporada muy dura a nivel club y selección. Y nada, y yo le propuse, bueno, sí, lo que deberíamos a lo mejor tocar un poquito más y tal, pero también es verdad que él nos ayuda, él cede con las jugadoras, pues eso, hay días que estamos muy cansadas de físicamente, psicológicamente, y le dices cualquier cosa y siempre dice, venga, va, pues vamos a desayunar juntas. Un día que no te lo esperas, dices, desayunamos juntas y no entrenas, o entrenas menos o más suave. Y eso sí que nos lo dan, pero tampoco romper la rutina. Al final tienes que hacer lo que diga él. Sí, así que, bueno, les coordinamos y da igual. Que intentas ganártelo de alguna manera, si cuela, pero no soy un dictador, ¿no? No, tampoco dictador. No, yo creo que ha quedado claro que no, dictador no. No. Bueno, de esa mano izquierda que tenemos las mujeres para coordinar sin mandar, claro, ¿no? Motivación, la palabra que acabas de usar tú. Después de tantos años compitiendo a tan alto nivel, y con tanta diferencia respecto a muchos de los equipos estatales que os encontráis, donde ganáis de forma muy abultada, ¿dónde encuentras tú personalmente la motivación para preparar cada temporada? Yo diría que para mí es fácil, porque me gusta lo que hago. Y creo que esto es muy importante. Yo empecé estudiando económicas y lo dejé porque no me gustaba. Y no hubiera dicho nunca que me ganaría la vida siendo entrenador de waterpolo. Pero la verdad es que es algo que me gusta, que lo llevo bien. Y en este sentido no tengo mucho problema. Creo que es importantísimo que seas feliz y que te guste lo que haces. En este sentido, motivación. Yo creo que es más la motivación que puedan tener ellas, sobre todo. Porque después de haber ganado tanto, claro, cada año vuelven a llegar en septiembre después de haber estado en verano con la selección, yo siempre pienso, bueno, a ver cómo vendrán, tendrán ganas de trabajar, ¿no? Y la verdad es que ya no sé por qué me lo pregunto, porque siempre tiene una predisposición muy alta al trabajo y al sacrificio, y este en el fondo es uno de los grandes secretos de este equipo. De ganar nadie se cansa. El problema es que te puedas cansar de trabajar. Y trabajar te pone en disposición de continuar ganando. No te lo garantiza, pero te pone en disposición. Mientras ellas vayan trabajando como están trabajando, continuaremos estando en disposición de ganar. Y esto al final tiene mucho que ver con la motivación. Si no hay motivación, seguro que el trabajo no es el adecuado. Pero incluso a veces, Nani, yo creo que, igual que en el banco, hacemos trabajos que a veces no nos gustan. ¿Cómo puedes tú conseguir que un partido que ellas claramente saben que van a ganar pues 20-2, este partido que es poco retador, entiendo, para ellas, ¿cómo consigues animarlas? ¿Haces cambios, rotaciones? Esto te lo puede explicar tickets, ella. Maika, sí, el orden. No, porque a veces, o sea, yo cuando llegué a Sabadell había muchos partidos que ganábamos por mucha diferencia. Yo pensaba, es que, mira, dentro de 2 semanas, después de ir a Budapest, vamos a Sevilla. O sea, ir a Sevilla, ganar de 15 o de 20 y pensar,
oye, pues vaya mierda de partido que hemos hecho, así, de claro, no me sirve, no le sirve a ellas. No. Entonces, ¿qué haces? Pues a veces buscas microobjetivos de defensa y tal. Y recuerdo, además, creo que fue el primer partido que hicimos un pacto con las jugadoras y era en Sevilla, precisamente. Un partido donde yo les había dicho a principio de temporada que si no encajaba, en algún partido no encajábamos ningún gol, tendrían un día de fiesta que podrían escoger. Pensaba, es muy difícil, que no te marquen un gol, tú lo sabes, es muy complicado. Pero yo no me acordaba, llegamos a Sevilla y sí, íbamos ganando, pues no sé, igual entramos en el último cuarto, pues igual no exagero, si ganábamos 20-0. Pero yo veía a las jugadoras en el banquillo, que están en el banquillo, súper tensas ahí, apretando. Y yo pensaba, ¿qué les pasa a estas? Porque no me acordaba. Y creo que fue a un minuto y pico del final que nos hacen un gol. Y veo en el banquillo que todos... Oh, y pensaba... No lo entendía mucho porque la verdad es que no lo recordaba. Y luego nos reunimos después del partido y la capitana me dice, ostras, Nani, oye, hemos encajado un gol, pero... Yo les acababa de decir que estaba contento de cómo habíamos defendido y tal. Dijeron, ¿no nos podrías dar el día de fiesta? Y claro, entonces lo entendí todo. ¡Ostras! ¿Y les diste el día de vacaciones? No. El trato era encajar. Pero sí que es verdad que les di medio día de fiesta. Medio día. Ahí empezó el cero un día y el un gol medio día. Medio día, bueno. Pero últimamente tampoco te creas que eso que nos no. lo está dando, ¿eh? Tampoco. De Nani. No, siempre me dicen que les debo todavía un día y medio de la temporada pasada que no recuerdo, la verdad es que no recuerdo. Oye, Nani, pero... esto pasa en los mejores equipos. Por aquí hay alguien en la primera fila o en la segunda que también nos debe una comida por llegar a un objetivo, no te preocupes. Que a partir de ahora, Maika, nos la apuntamos hay todo. Hay que apuntárselo esto. Y ya está. No puede ser. Maika, te quería preguntar, los entrenos realmente son muy duros, yo lo he vivido en otra época, pero realmente esto yo creo que no ha cambiado. ¿Cómo te motivas tú por la mañana para ir a entrenar cada día? Hay días que estarás mejor, días que estará peor, pero ¿tienes algún truco, algo para...? Bueno, esto hemos tenido alguna charla así motivadora de coaching y lo he comentado algunas veces. O sea, es muy complicado estarte, pues, de los 365 días del año que hay, pues si tienes que entrenar, yo qué sé, 200, no sé calculártelo, pues ir cada día con la misma motivación es muy complicado, pero tengo la suerte de estar en un gran equipo, en un equipo donde no solo son compañeras, son amigas y es una familia, es llegar ahí, ya sabes lo que le pasa a una, la cara, lo otro, y ya intentas pues animar a todo el mundo, ¿no? Por lo menos ya que lo tienes que hacer y lo vas a hacer igual, ¿por qué no hacerlo mejor? O ¿por qué no hacerlo con una sonrisa, ¿no? Intentas, bueno, hacerlo a gusto, aunque te cueste. Y él sabe que dentro del equipo, a nivel natación, que yo soy boya, que mi posición es muy dura y que mi posición no es la velocidad, o sea, mi fuerza no es la velocidad. Entonces, cuando me tocan entrenos duros, pues me intento exigir, intento bajarme esos tiempos, intento salir satisfecha con el entreno que hago. Y esa es mi motivación de cada día. Y bueno, y el pensar cuando se acerca un objetivo, una competición importante, como es ahora Europa, se notan esos nervios, se notan esas ganas, entonces ves a las chicas en el vestuario también nerviositas y eso, yo qué sé, también hace gracia. Eso. Vivir estos momentos, no sé, gustan. Mira, ahora que le preguntabas esto a Maika, cuando ella comentaba lo de la charla, hicimos una charla con Antonio Jorge Larruy, fue una charla muy, muy interesante, y la verdad es que él trataba de plantearnos y de enseñarnos que el objetivo de ser el día a día. Tratar de hacer las cosas al 100% en tu día a día y esto hará que sea mucho más fácil conseguir los objetivos, pues lo que sea, pues la Copa de Europa o lo que sea. Nos encontramos con que una de las jugadoras, que era de las más mayores, dijo, oye, pues yo lo siento, para mí el día a día es muy duro, yo necesito motivarme sabiendo que tengo pues una Copa de Europa o una final de un Mundial o todo esto. Y entonces recuerdo que saltó Maika y dijo, pues yo me lo paso bien viniendo cada día. Es decir, mi día a día es, lo encuentro muy bien, llegar al club, al vestuario, charlar con las jugadoras, que es una amiga, reírnos mientras estamos haciendo gimnasia. Bueno, y me pareció realmente fantástico. Y en ese sentido, Maika, que es muy natural, que siempre expresa además lo que siente,
Creo que fue muy interesante la reflexión que nos hizo, fue muy interesante para todo el equipo. Porque más que nada, Maika, yo veo que para ti, más que una profesión, es un deporte. Aunque vivas de esta profesión, yo ¿no? Yo lo digo como pasión. Pero continúas. Si te dijeran waterpolo, ¿qué es tu profesión o tu deporte? Deporte. Es tu deporte, ¿no? Tengo la suerte de poder vivir de ello, uh-huh. Es cierto, pero lo hago porque me gusta. O sea, el día que realmente no sienta lo que siento, pues me tendré que ir, yo qué sé. Pero ahora mismo me encanta. Bueno, que dure todavía. Que dure, que dure. Vamos a llegar a un momento crítico o, bueno, el mejor momento yo creo que tenéis y del que tenéis mucha experiencia. Ambos habéis preparado muchísimas finales. Bueno, 4 Champions, como ha comentado antes Tona. En su día se hizo mucho resueno mediático cuando Pep Guardiola preparó la primera final de Champions, que les puso un vídeo para motivarlos, un speech. Nani, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué herramientas tienes con tus jugadores? ¿Qué les dices antes de ese partido de la final? No los días antes, ¿qué les dices tú para motivarlas cuando ya te han oído igual en este momento 4 veces? Pero ¿sabes qué pasa? Jugamos muchos partidos al año que son partidos muy, muy fáciles, donde es complicado que tengan motivación, actitud y todo y así la tienen. Cuando llegan los partidos importantes de verdad, es que prácticamente no tienes que hacer nada, porque si son ellas que tienen unas ganas de jugar partidos así, pero sí que es verdad que hacemos cosas. Siempre tratamos de tener alguna charla. Nuestra primera experiencia con el vídeo no fue muy buena, porque creo que fue Olga que preparó un vídeo en la final de la Liga del 2009-2010 y perdimos, perdimos. Cual no quería saber mucho de los vídeos, pero es verdad que Nacho, que es la persona que se dedica a trabajar con ellas, que se dedica al coaching deportivo, el año pasado, antes de la final de Copa de Europa, sí que nos preparó un vídeo que antes yo lo quería ver porque en principio quería tener muy, muy claro de si enseñarlo o no. Nosotros perdimos la final de la Copa de Europa en 2015 en Atenas. La perdimos porque nos robaron, ¿eh? En Atenas, siempre. Naturalmente. Bueno, a ver, al final el otro equipo también juega y hicieron un gol más que nosotros, pero creo que nos sentimos un poco perjudicados, pero bueno, como supongo que esto también es subjetivo, pues el vídeo del año pasado antes de la final, donde previsiblemente a lo mejor podíamos encontrarnos contra el mismo equipo griego que nos había ganado, pues fue realmente un vídeo recordando aquella final, recordando momentos de aquella final, recordando momentos donde nosotros estábamos pues con la cabeza gacha y viendo cómo entregan el título al otro equipo. Y creo que fue un vídeo interesante, luego donde ponía un poco de énfasis pues en nuestra fuerza y en nuestro equipo. Pero también siempre pues intentamos, tenemos la gran suerte de tener a las dos hijas de Xesco Espar también en el equipo, con lo cual siempre que yo hablo con Xesco y le digo si puede venir a hacernos una charla, pues también lo hace y siempre buscamos momentos importantes, antes de momentos importantes. Bueno, vamos haciendo cositas siempre. Xesco estuvo aquí hace justamente unas semanas intentando motivarnos también a nosotros. Un crack, sí, sí. Maika, ¿y en tu caso cómo son los momentos justo antes de ese partido? ¿Animas a las compañeras? ¿Te concentras tú sola? ¿Cómo bueno, lo haces? Yo intento, muchas me lo dicen, ¿eh? Yo se me ve siempre muy tranquila. Yo intento no expresar mis nervios, los llevo por dentro porque no me gusta así. Porque si soy de las mayores dentro del equipo y a lo mejor lo puedes llamar referente, la posición que tengo y todo, pues intento no demostrar esos nervios que también están, porque pienso que también son buenos en esos momentos, que son nervios que te hacen estar viva, que te hacen estar atenta a todo, pero intento no reflejarlo porque, bueno, hay más jóvenes, ¿no?, que a lo mejor eso lo pueden captar de otra manera más. Como no está dudando, los nervios los tiene porque duda, porque entonces no lo transmito, solo intento transmitir la tranquilidad, la seguridad, la confianza, o sea, el animarlas, el aconsejarles, el decirles, bueno, esta jugadora o la portera, o soltarles algún comentario pues para que se tranquilicen, pero con seguridad de vosotras tranquilas, que esto saldrá, que no os preocupéis, que el partido es largo, que entonces yo soy un poco eso, la calma dentro del equipo. Sí, del equipo a la vez, o sea, seguridad y calma. Ha evolucionado, claro, cuando yo llegué al club, Maika tenía 17 años.
Ahora ya esta es la décima temporada, ya, o sea que... 26 todavía. Pero llevamos un montón de años, claro. Maika ya medía 1,87 cuando llegué, pero era de las pequeñitas del equipo y poco a poco ya ha ido ganando peso específico y ahora es una de las líderes de... Ya soy veterana, ya, 2 años. Bueno, no hablemos de veteranía en la sala. Un momento impresionante para mí en el waterpolo es en el momento que el árbitro lanza la pelota a medio campo y salen los dos equipos. Yo en esos momentos personalmente siempre pensaba, ¿qué hago aquí antes de una final? ¿Por qué estoy aquí? Y 10 segundos después me olvidaba. ¿Te pones nerviosa en ese momento justo en el que estamos ahí esperando a que el árbitro lance la pelota o tampoco? No, ahí cuando ya, estoy, ya, no para salir, cuando ya estoy para salir al balón, ya, te has olvidado. Ya se me ha pasado. Tengo más nervios... en la presentación, antes de salir a la presentación, que se hace muy oficial y bueno, la música y tal, que luego cuando me tiro al agua. Después ya cuando acabo la presentación, que ya chocamos y bueno, nos animamos, el grito y tal, y ahí se me pasa. Y en el agua ya más, ya digo, ya toca, o sea, empezamos ya y... Es la tranquilidad, pues, hasta que acabe. Personalizada, muy bien. Bueno, intento, no se me nota que eso... No, nada. No sé llevar bien. Es de las que menos... Bueno, sí. Al menos en apariencia está más, hombre, más tranquila. También es verdad, o sea, él también lo nota porque yo creo que cuando, yo que sé, esta semana a lo mejor puede notar a alguien que sube un poco más el tono, que grita un poco más, que está mucho más espitosa. Entonces se ahí nota, sí que... Se nota mucho. Ahí lo notas que dices, aquí hay nervios. Aquí hay nervios seguro. Yo intento decir, vale, no, yo más que me calmo. Más que nervios diría tensión. O sea, se nota que se acercan momentos importantes y entonces notas a la gente más tensa, con ganas. Sí. Pero con ganas. Hablemos de cohesión de equipo. Yo, en el Banco Sabadell, siempre pensamos que conseguir la cohesión de los equipos hace que nuestros equipos obtengan mejores resultados, sin duda. Y yo he leído entrevistas vuestras en las que me he quedado con unas frases. Una era Maika diciendo, todas sumamos, somos como hermanas. Y otra era de Nani que decía, trabajan mucho, son muy buenas y son amigas. Hermanas, amigas, o sea, para mí es... ¿cómo trabajas tú la cohesión del equipo dentro de que tienes veteranas, juniors o menos juniors y que puedas tener egos como puede ser jugadores que destacan que tienes que tratar de una manera diferente? ¿Cómo gestionas tú esto para intentar una cohesión del equipo? Yo sí diría, muchas veces las cosas funcionan por sentido común. Y también creo que no es complicado porque... yo creo que todas las jugadoras o todos los componentes del equipo, no solo las jugadoras, incluso fisio, delegado, ayudantes, creo que todos vamos a una y tenemos muy claro qué es lo que queremos y qué hay que trabajar para conseguirlo. Entonces, en este sentido, sí que es verdad que durante todos estos años también vas viendo jugadoras que igual no acaban de, dijéramos, de ir en la misma dirección. Llegaré a decir jugadoras tóxicas dentro de un vestuario, pero bueno, que ves que no. Dices, ostras, esto no funciona. Pues bueno, pues no es que tú o el club las aparte o las eche fuera. El mismo ellas, equipo, ¿no? Ellas mismas son las que se están echando fuera, porque si no tienen, no reman en la misma dirección, no tienen los mismos objetivos o ves que... sobre todo sale el yo por encima del equipo, ya ves que por aquí no vamos bien, y yo diría que tenemos, Maika es una de las mejores jugadoras del mundo, pero tenemos otras jugadoras que también son muy buenas, y no ves que haya, al menos tal como, al final los equipos se van redefiniendo, ¿no? Y creo que ahora nosotros tenemos en el club el equipo que queremos, que queremos tener. Y en este sentido, es que, de verdad, vendríais a ver una sesión de entrenamiento pues en el gimnasio, con música, con tal, y os daríais cuenta, se bromea, pero a la hora de trabajar se trabaja muy duro. Y solo esta imagen ya creo que os daría una idea muy clara de lo que es este equipo. No prevalecen los egos por encima. Es decir, yo no tengo que hacer ninguna cosa especial. Para gestionar. No, bueno... Para gestionar siempre hay que hacer. No, para gestionar el ego, me refiero. Sí, no, y las cosas, sí, con sentido común y con mucha naturalidad.
Y todo fluye. Todo fluye, perfecto. Maika, en el equipo tengo claro que conseguís esta cohesión, ya lo hemos visto. Y a nivel de selección, ¿encuentras que hay la misma dinámica por el hecho que sois muchas jugadoras de Sabadell o allí ya los resultados os acompañan? Porque yo creo que España ha estado haciendo buenos resultados últimamente. También debe ser fruto, obviamente, de la cantera del Sabadell, que ya vais cohesionadas, pero... A ver, sí. No es idéntica a la que es un club. Al final, lo que entrenamos en el club, los días que nos vemos son muchísimos más que los que nos vemos con la selección, que podemos estar 2 meses en total, julio, agosto, depende de cuándo sea la competición, o fechas específicas durante el año, pero nos vemos mucho menos al final. Y es verdad que también existe esa rivalidad de club, ¿no? Pues que si yo soy el Sabadell, tú del Mataró, San Andreu, bueno, esa mínima, que no es desconfianza, porque después es lo que decimos, que vamos a, remamos hacia el mismo lado, y de eso también se encarga el seleccionador Miki. Kioka también se mete mucho en este trabajo de hacer equipo, de mirar objetivos individuales, comunes, o sea, y eso ya forma parte de nosotras, el diferenciar pues cada cosa a su tiempo, ¿no? De si estamos con el club, estamos con el club, y si estamos con la selección, vamos hacia el mismo lado. No tenemos por qué, no te voy a echar a ti nada en cara porque me va a repercutir a ti, o sea, a mí. Entonces, en el agua somos todas amigas, o sea, en el agua hay que ser amigas y ya está. Lo que pase fuera, eso hay que diferenciarlo. Ya está. Tengo una curiosidad, Nani. Tú empezaste nadando, luego jugando a waterpolo y empezaste entrenando equipos masculinos. Por lo que yo he leído, tu primera experiencia con equipo femenino, no en el Sabadell, no te acabo de gustar, precisamente. Yo creo que llevar... En mi época, nadie quería llevar el equipo de chicas, todo el mundo se peleaba por el equipo de chicos. Yo creo que ahora es diferente, ahora hay una tendencia de ex-entrenadores de equipos masculinos que lideran equipos femeninos de la primera división. Pero, ¿qué piensas que tienes tú de diferente respecto a tu entrenador para gestionar chicas, que sin duda no es lo mismo que gestionar chicos? Es que... Algo diferente debes tener tú, ¿no? Pero yo no creo que actúe... diferente como cuando entrenaba el equipo masculino del San Andreu. Las circunstancias son diferentes y posiblemente podemos decir que hombres y mujeres pues, son diferentes. Pues igual sí, pero yo no los trato diferentes. Yo creo que estoy gestionando un grupo de trabajo. No estoy pensando en que son 13 mujeres. En este sentido, bueno, pues sí que es verdad que igual los chicos, oye, pues es más, oye, lo que dice el entrenador y les convence que hay que hacer esto y punto, y se va a hacer esto, y nadie discute nada. Aquí, no quiero decir que ellas discutan las cosas, pero sí que muchas veces tienes igual que convencerlas más de las cosas y a veces también consensuamos, a veces también cosas, porque al final... Yo también necesito saber cómo se sienten ellas, cómo si queremos hacer algo nuevo, cómo lo ven o cómo se sienten, porque pienso que esto es bueno, pero no te diría que actuara diferente entonces y ahora. Bueno, yo creo, si puedo opinar, sí, que tanto. También las mujeres, vamos a llamarlo así, queremos también que nos escuchen. A ver, somos mujeres y somos habladoras y somos de todo. Y también queremos que nos escuche, y él también tiene la capacidad como para escucharnos. Siempre dice, si tienes algún problema, me decís, o sea, que pase dentro del vestuario, individual o externo a todo esto, personal. Y él tiene la capacidad de escuchar. A lo mejor pues, los chicos, como tenías algo diferente. Claro, los chicos en sí, no todos los hombres escuchan o quieren escuchar. Yo me he encontrado con entrenadores que le daba absolutamente igual lo que pensaras, lo que sentías o lo que te diera la gana. Pero él tiene la capacidad de escuchar, de que coge esa psicología... femenina. Ahí la sabe focalizar. No me lo quería explicar, pero algo veía yo que había diferente. Valores. En el Banco Sabadell fomentamos que todos los que pertenecemos a él proyectemos hacia el exterior los valores que quiere proyectar el banco. En vuestro caso, como Club Natación Sabadell, ¿qué valores pensáis que proyectáis o queréis proyectar cuando competís? Hombre, yo diría, sobre todo... estamos representando al club. Vayamos a donde vayamos y creo que es muy importante, de entrada, dar una buena imagen.
Pero este deporte que hacemos, que es un deporte de equipo, yo diría que hay una serie de valores que quizá hoy en día a veces están perdiendo. Todo lo que tiene que ver con espíritu de sacrificio, con trabajo en equipo, con respeto, porque el waterpolo además te hace respetar a los entrenadores, a los árbitros, es muy importante. Y esto lo aprenden los niños desde pequeños. En este sentido es muy diferente del fútbol. Uh-huh. Fútbol, los futbolistas pues tratan de engañar al árbitro y los pequeños pues cogen los mismos tics de los mayores. En waterpolo, yo diría que el waterpolo es mucho más parecido al rugby en este sentido, que donde se tiene que respetar al árbitro, a los superiores, no tienes que decir nada al árbitro ni hacer tan solo un mal gesto porque te puede expulsar. Entonces, bueno, en este sentido, yo creo que es un muy buen deporte. De más hecho, noble, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y de hecho, creo que todo lo que se está haciendo ahora a todas las jugadoras y jugadores seguro que les va a servir luego en su vida laboral o en su vida personal, seguro. Seguro que sí. ¿A ti qué valores te aporta el waterpolo, Maika? ¿Qué tres valores dirías tú? Si fueras a hacer una entrevista de trabajo, dirías ahora, ¿qué te aporta el waterpolo como valor, como característica? Pues que me aporta muchos. Pero pues 50, los que quieras. No, yo creo que, como él dice, el tema del respeto, que es muy importante, que sí que lo reflejamos en el día a día. O sea, que sabemos también, lo que sé, la paciencia, ¿no? De no encararte, de respetar a todo el mundo en todo momento. Después el compañerismo también, o sea, al final muchos años en equipo, compartir todo, toda tu vida con el equipo y el compañerismo también es muy importante. Y también te diría la constancia, el hecho de no faltar a los entrenos, por cansada que estés, que nos hemos presentado con fiebre, con vómitos, o sea, hay jugadoras que a día de hoy están enfermas y están entrenando porque viene época, bueno, eso, viene Europa y estamos con pues, constancia, lo resumiría en constancia, porque eso, trabajar y saber lo que quieres y ya está. Perfecto. Hablando de futuro, había introducido a Nani. Yo he oído a Nani decir a veces que nadie tiene la vida solucionada con el waterpolo femenino. Evidentemente, como cualquier deporte minoritario, posiblemente, y siendo chicas, os vais a tener que labrar un futuro dentro o fuera del waterpolo. Pero, ¿cómo durante toda tu etapa de waterpolista, cómo has compaginado los estudios? O sea, me gustaría que le explicaras cómo puedes compaginar estudios y deportes sin haber perdido en ninguno de los dos ámbitos. Porque todo el mundo dice, es imposible entrenar y estudiar. Yo creo que no es así, pero... No, mira, yo tengo la suerte de tener unos padres que siempre me han dicho, estudia, y tienes que estudiar, y por poco tiempo que tengas, estudia. Si tienes que ir más lenta, da igual, pues, pero sigue estudiando, no lo dejes. Y bueno, yo empecé, pues eso, en el... Bueno, el Joaquín Blume, que estaba al lado de la municipal, ahí cuando empecé, después me fui al Santa Clara, que es bueno, una escuela preparada para los deportistas del club y que nos dan mucha flexibilidad y está totalmente coordinada con los horario de entreno y colegio. De ahí me dieron una beca para el CAR de San Cugat, aquí al lado, el Centro de Alto Rendimiento, y también total flexibilidad, deporte, estudios. También es verdad que yo me esforzaba en decir, no, es que aunque esté con la selección, es que necesito aprobar porque tengo la selectividad, porque tengo... Y yo me exigía, yo ya por sí soy autoexigente conmigo misma en intentar hacer todo lo que pueda, que no quiero tener que repetir el año que viene, porque entonces yo me autoexigía yo sola y de ahí ya pasé a hacer la carrera aquí en la Autónoma de Barcelona, que también se tenía que hacer en 4 años una licenciatura, pero bueno, yo tardé 6. Bueno, sí, claro, tarda mucha gente también. Tampoco ha sido mucho, sí. Pero ha venido bueno, la época de Juegos Olímpicos. Ahí ya nos metimos en selección absoluta total de campeonato tras campeonato, más el club se profesionalizó mucho más, exigencia de waterpolo. Quise priorizar eso, pero aún así no dejo los estudios y a día de hoy pues estoy con un máster online. Uh-huh. Y bueno, pues cada mediodía que puedo pues me... Sí, yo creo que tenéis que pensar que estas chicas, claro, yo digo, bueno, pues los entrenos por la mañana pues de 11 a 1, por la tarde de
de 8 a 10. Entonces, ellas muchas veces cogen las asignaturas en función de los horarios de entreno. Sí que es verdad que podemos hacer de más y de menos. Si alguna, pues, es que tengo esta clase y es hasta las 12, bueno, pues después de ir al agua, pues hará el trabajo en seco que a lo mejor las otras han hecho antes. Pero es realmente muy duro, porque ellas pues van a la universidad, vienen a entrenar, van a comer, se van a estudiar, vuelven a entrenar, y este es el día a día. Y es todo el día ir de un lado para otro, y son jugadoras pues que al final tienen más títulos que Messi o que Cristiano Ronaldo. Mike ha acabado la carrera, pero es que hay jugadoras que están estudiando bioquímica, ingeniería aeronáutica, odontología, criminología, periodismo. Uh-huh. Están todas así. ¿Qué sacrifican ellas? Sacrifican los estudios un poco en el sentido de que en lugar de plantearse hacer la carrera en 4 años, pues si la tienen que hacer en 7, uh-huh, lo van a hacer en 7, uh-huh, porque tienen los veranos ocupados con la selección, y yo creo que esto realmente es de admirar. No sé cuántos futbolistas están estudiando la carrera, uh-huh, pero además, ellas siendo de las mejores del mundo, claro, imagínate los sueldos, la diferencia que hay. Este al final es un país de fútbol, uh-huh, y de poca cosa más en deporte. Uh-huh. Y yo creo que aquí, creo, yo siempre reivindico y se tienen que dar a conocer, porque jugadoras y personas como estas, yo creo que lo que están haciendo es para hacer un monumento. Seguro que sí. ¿Cómo os veis de aquí 10 años? Esa es la pregunta típica que te hace tu jefe en una entrevista. ¿Cómo te ves de aquí 10 años? ¿Te ves entrenando en equipo? ¿Te ves...? No lo sé. No lo sé. Me gusta lo que hago, pero dentro de 10 ya tendré casi 64. Ya, no sé. No, hasta los 67 nada, ¿eh? Bueno, pero ya casi ya... Habremos de buscar una tarea. Estaremos ahí, ¿no? Pero, para los 3 años. Pero tu idea es continuar entrenando, ¿no? Mientras... De momento sí. Uh-huh. De momento sí, me gusta y realmente además, pues más o menos, hostia, nuestra dinámica pues es positiva. No sé si Maika dentro de 10 años se ve jugando. No, pero... ¿Tú cómo te ves, Maika? Yo lo veo claro, eso es. De aquí 10 años. No sé, ya te digo, yo hasta que me apasioné el waterpolo, o bueno, estamos lo de siempre, somos mujeres, el deporte puede que acabe antes de lo que se le puede acabar a un hombre, pues porque eso, porque quieras tener familia, porque quieras hacer todo esto, y además es cierto que mi posición desgasta muchísimo el cuerpo, y bueno, con los años te resientes de, bueno, tienes dolores, ¿no? Sí. Entonces, hasta que el cuerpo y la mente aguante, está claro. Muy bien. Entremos ya en el terreno un poquito más personal, ¿eh? Nani, ¿tú practicas algún deporte en tu vida personal que nos puedas explicar? ¿Y qué deportes en general? Ahora la verdad es que tengo poco tiempo. Siempre que puedo intento hacer algo. Pero la verdad, yo he corrido 6 maratones, por ejemplo. Y hubo... Lo que pasa es que ahora últimamente me cuesta mucho. Además, acabo de tener un niño hace un mes y medio. Felicidades. O sea que gracias. Todavía voy más. Pero bueno, a veces cuando ellas... De momento, cuando ellas están en el gimnasio, pues al menos intento hacer algo... Con ellas, muchas veces el trabajo que ellas hacen en seco, pues a veces también lo hago. Ahora ya cada vez menos, pero intento hacer algo. Pero a la que pueda, volveré a correr, y mi intención sería volver a correr. Otro maratón, el último que corrí, igual fue hace 4 años o 5 años. También he tenido cada vez más años, pero... Volverás a correr, ya te lo digo. Cuando los niños hacen mayores, sales de casa. Sí, rápido. Sí. Pero... Corriendo. Correrás por casa. Para... Pero te estamos esperando a que te tires al agua, que todavía no te hemos visto en el agua, Nani. Ah, mentira. Olga sí que me ha visto, Pili, pues seguro. Nosotras no. Bueno, pues no estamos. Las demás no. Iremos a filmar un vídeo, a ver qué tal. Y, Maika, ¿tú en tus vacaciones practicas algún otro deporte que te guste? Yo mis vacaciones suelo ir a la playa. Descansas. Soy muy playera. No, intento desconectar, sobre todo el waterpolo. Esas 3 semanas... las necesitas seguro 3-4 semanas. Los años se hacen, o sea, el año, la temporada en sí se hace muy larga, hay momentos de la temporada muy difíciles, y bueno, que me guste, me gusta el surf, me gusta hacer muchos deportes así, pero bastante, como mis vacaciones están en verano, lo resumo a playa y sí, a playa y poco más, no lo que pueda, pero
¿Y te has planteado alguna vez si no hubieras sido waterpolista qué otro deporte? Sí, siempre lo he dicho. Yo, a mí el vóley me encanta. Si no hubiese hecho waterpolo, seguro que me hubiese metido con el vóley. Seguro. ¿Os gustaría, en tu caso acabas de ser padre, que tu hijo, niño es, ¿sí? Se dedicara al waterpolo de mayor? O... Es que me parece muy importante que haga, sobre todo, un deporte de equipo. Que haga deporte primero y a poder ser un deporte de equipo. Pero que él quiera. Tengo otro hijo que tiene 21 y ha jugado a waterpolo, ha jugado a fútbol. Y creo que es importante que hagan algún deporte, pero tiene que ser algo que les guste y que les apetezca. Maika, empiezo por ti. Defíneme a Nani con 3 palabras, si puedes, o 5 o 6, pero con pocas palabras. ¿Cómo le definirías? Pues tranquilo, bastante tranquilo. Exigente a la vez. Con los años creo que se ha hecho más exigente, si te puedo decir esto. Se ha hecho más exigente con el paso de los años desde que llegó. Y no sé, muy amigable a la vez, o sea, con confianza, ¿sabes? Uh-huh. Es como, bueno, nos conocemos, también yo también le conozco a él, ¿no? Él me conoce a mí. Uh-huh. Cuando llega con mala cara se le nota, lo notamos todas. Entonces sabemos calmar un poco las aguas ahí. Últimamente a veces últimamente poco, con lo del niño que duerme poco, ya sabemos, está peor el día como... Claro. Sí, ¿y tú, sí, Nani, cómo definirías a Maika? De entrada yo diría que fuerza, seguro, constancia, además se tiene muy claros los objetivos y es valiente, eso seguro, valiente. Una palabra muy, muy bonita. Preguntas típicas ahora. Yo no quería entrar en esto, pero claro, todo el mundo, os habéis encontrado vosotros, a mí, en mi época, me hacían preguntas como, ¿el árbitro está dentro del agua? ¿Tocáis el suelo? ¿El boya toca el suelo? Pues yo hay gente que le he dicho que sí, ¿eh? El árbitro sí? Está dentro, sí, del agua. Bueno, en tu caso casi lo tocas. En mi caso casi lo tocas. En la piscina tocas, pero ¿cuál es la pregunta más extraña, más repetitiva que os hacen sobre nuestro deporte? La del suelo, la de si tocas el suelo. La de tocar el suelo, ¿sí? Puede ser. Y la del árbitro también, ya te del árbitro. La del árbitro, todo el mundo. Pero es que hay gente que si están dando... Si te dan waterpolo por la tele o acabamos de venir de un campeonato importante y lo han dado por la tele. Y que te pregunten si el árbitro está en el agua. No se fijan. Solo se fijan en las jugadoras. Ya está. Y Maika, tú juegas de boya. Boya, explica al auditorio qué es el juego del boya, qué es un boya. Yo lo definiría un poquito en fútbol, lo asimilo a Luis Suárez, ¿no? Pero, que no es igual porque no recibe lo mismo, pero... ¿Cómo definirías tú la posición de boya? Bueno, la boya es la posición de más contacto, de mayor contacto dentro del waterpolo, donde más lucha hay, donde más barullo hay, ¿no? En todo momento tienes a una defensora encima, tienes que recibir balón, estás en la posición de pivot dentro del baloncesto, que está debajo de la canasta, pues yo estoy en medio de la portería con el arco. Y es, bueno, buscar balón, que puedan entrar una pelota o que, bueno, intentar condicionar a la defensa del otro equipo para que si se hace una zona que puedan lanzar mi equipo, o en todo momento si entra algún balón, sacar petróleo del balón o meter un gol o provocar expulsión o sacar un penalti. Uh-huh. Yo creo que es la posición más exigente, más pesada dentro del waterpolo. Que cuando le digo a Nani de que me ponga por otra posición, yo veo... Lo hago. En el partido de Sevilla la pones fuera. Bueno, el partido de Sevilla puede jugar hasta fuera de la piscina. De portera. De portera. Bueno, ya estamos acabando. Imagino que habréis visto una campaña de televisión del Banco Sabadell basada en respuestas inmediatas. Que salían unos planos, unas caras así en blanco y negro. Vamos a jugar con vosotros a esto. Pero la respuesta tiene que ser rápida, ¿eh? Y no vale copiarse. Suena el teléfono. ¿Quién te llama? Mi mujer, seguro. ¿Y a ti? Mi novio. ¿Tu novio? Bueno. ¿Quién te inspira? ¿Quién? ¿Te inspira? Rafa Nadal. ¿Quién te inspira? A mí me gusta Pep Guardiola, por ejemplo. ¿Sí? ¿Playa o piscina? Playa. Playa. Ya tengo piscina todo el año. ¿Qué haces al acabar un partido? Pues hablar con las jugadoras, a lo mejor, si se tercia, y ir para casa.
¿Y tú, Maika? Yo ducharme. Un rato largo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta del waterpolo? La pasión, yo qué sé, es que cómo lo vivimos. ¿Y a ti? El equipo. Lo que es ser un equipo. ¿Y qué es lo que menos te gusta del waterpolo? Los árbitros. Los árbitros. ¿Y a ti? La derrota. Está claro. Bueno, llegados a este punto, Miquel, no sé si alguien querría hacer alguna pregunta a nuestros compañeros. Hola, yo tengo la suerte de tener un niño que juega a waterpolo en el Santa Clara. Me gustaría saber dos consejos que yo le tengo que dar a mi hijo antes de los partidos, porque se pone muy nervioso. Mucho. Se pone muy nervioso. ¿Tú qué jugadora? Sí, tú como jugadora. Pues mira, yo creo, mira, yo de pequeña, mis padres, la verdad es que pocos consejos me daban. Solo me decía que disfrutara. Igual que cuando hacía natación y me cansé, me decían, es que tienes que hacer lo que quieras, solo tienes que disfrutar lo que hagas. Y yo creo que tu hijo, en su caso, debería disfrutarlo, que no tiene que ir con ninguna tensión, ningunos nervios. O sea, a estas edades, no sé qué edad tiene. 11 años. 11 años. A estas edades creo que no tiene que existir ninguna presión dentro del niño ni en el equipo. Entonces yo creo que debería disfrutarlo. Con esa edad debemos disfrutar. Ya te tendrá tiempo de meterse tensión y presión y nervios. No. Para pasarlo... Es que se los mete el mismo, los nervios, ¿no? Se autoexige el mismo, seguro. Sí. Pues debería disfrutar, que sale mucho mejor, fluye mucho mejor el waterpolo disfrutándolo que con esos nervios y la autoexigencia. Muchas gracias. Hola, yo soy Ana Lara, jugadora de waterpolo en el Club Antes de Badía. Amb la Laura, i també està el Rubí. Jo he jugat contra tu. Sí. No sé què dice. Mi pregunta és, com a waterpolista, creus que els àrbitres tenen que tenir un passat waterpolístic per sentir l'essència del waterpolo? Perquè habéis comentat que en la final que tuvisteis en Grècia, pues que os robaron, i tanto Laura com jo també creiem que en el waterpolo hi ha àrbitres que, bueno, tienen que mejorar un poco. Y yo también pienso que, particularmente mi opinión, es que deben de tener un pasado waterpolístico. Pero me gustaría conocer la opinión tanto de Dani como tuya, Maika. Mira, de entrada, para ser árbitro de waterpolo, seguro que tienes que tener un pasado de waterpolo. Pero si no, gente que desconoce el waterpolo y a lo mejor ve el waterpolo por la tele te dirá, uff, es que no entiendo nada, no sé por qué falta, porque ahora pita penalti. Es decir, de entrada tienen que saber qué es lo que está pasando en el agua. Y en cuanto a lo que comentabas de... Yo no creo que haya... Cuando juegas al nivel donde estamos jugando nosotros, sí que sabes cuándo un árbitro puede ser tendencioso o no, porque tú ves que las mismas situaciones no las está arbitrando igual. Otra cosa es que puedas pensar que un árbitro es malo. Si un árbitro es malo, pero es honrado, es malo para los dos equipos, pero mientras pite igual, pues ¿qué vas a hacer? Es malo, no sabe más. Pero cuando juegas a un nivel muy, muy alto, te das cuenta a veces, es decir, yo hago la coña de la final de Grecia, era una final en Atenas, con toda la piscina llena de hooligans, con bengalas y cantando todo el rato, y... Tú miras el partido después, perdemos de un gol a falta de 30 segundos, pero uno de los dos árbitros, cuando analizas luego el partido, te das cuenta que no nos pitó bien. Pero todo y así, Olympiacos tuvo que hacer un gol más que nosotros. Es decir, no hay que quitarle mérito tampoco a Olympiacos, hay que aplaudirlo. Pero nos hubiera gustado pues, que aquel árbitro italiano, pues, a lo mejor que no estuviera ya, que hubiera sido otro. Pero bueno. Bueno, yo en mi caso... Claro, es que yo en la boya sí, me quejo bastante, porque a mí yo tenía el problema de que por cualidades físicas siempre se me ha considerado mejor o más fuerte que las demás, ¿no? Entonces siempre he tenido comentarios de no, es que a ti no te pitan bien porque eres más grande, porque es que eres el doble, porque es que da igual y si se te suben tres tampoco te la vamos a pitar. Y siempre me he encontrado con este tema.
Lo del paseo waterpolístico, sí, porque como dice Nani, si no has visto waterpolo, ya no que lo hayas visto, si no has jugado, no sabes lo que está pasando debajo del agua, o sea, no tienes ni idea de lo que puede haber pasado. Pero es que después eso puede influir también, porque han habido que han jugado waterpolo y siguen siendo malos árbitros, y después existe la ley de la compensación, como dice él, de no, es que a un Sabadell no le podemos pitar tantas expulsiones, porque es que si no se van de mucho, entonces tenemos que hacer un partido interesante. Vamos a pitarles un poco peor porque así se compensa el partido. Eso nos lo encontramos. Y me lo encuentro con el Sabadell, y me lo encuentro con la selección y bueno. O al menos pensamos que es así. Yo pienso, sí, me lo tomo personal, pero bueno, últimamente intento evadirme de esto de los árbitros. Lo voy mejorando, ¿eh, Nani? Muy bien. Bueno, me ha encantado, ¿eh? La verdad es que yo soy de los que, y aquí hay pocos esta tarde, que no entienden, ¿eh?, de waterpolo. Olga entiende, las personas que han preguntado entienden. Yo hubiese sido el que hubiese hecho la primera pregunta si tocabais al suelo, ¿eh? O sea, está claro que este ya me la ahorro. Pero sí que hay una segunda que has insinuado, Maika, pero antes han hecho referencia a otros deportes tipo el fútbol, tipo el rugby, donde es evidente que pues la gente va hacia una pelota y que hay un contacto y hay un, bueno, y lo ves, ¿eh?, y ves pues las cosas que pasan, las ves, ¿no? Sin entender nada, pero sí que evidentemente como cualquiera pues has metido una piscina y en tu momento de ocio pues juegas con una pelota y varios, y cuando viene alguien y se te acerca te desestabiliza y te hunde al acto y te tragas un montón de agua. Y pienso, yo siempre cuando he visto un partido, pienso, lo que tú decías, ¿es habitual que eso que no se ve ocurra? Es decir, hay contacto con otros jugadores que te tiran para abajo, eso que no se ve, ¿realmente es así? ¿Es habitual el hecho de lo que antes decía y lo que pasa bajo el agua que nadie ve? ¿Es así? ¿Sucede? Sí. Yo siempre he dicho, hay dos waterpolos, el que se ve por encima del agua y el que se ve por debajo. Si se viera lo de debajo, se vería demasiado agresivo a veces, creo. Pero el tirón es lo de menos. Hay jugadoras pues, que hay mucha rabia y hay muchos tipos de waterpolo. Hay jugadoras que les enseñan unos y hay jugadoras que les enseñan otros. Después tú coges el camino que quieres. Nosotras dentro del Sabadell nos han enseñado un waterpolo limpio, un waterpolo bueno, de saber jugar, pero con respeto. Nosotras no somos de llevar el waterpolo a las manos, de pegar hostias, así de claro. Y bueno, después hay jugadoras que si Dani lo sabe y no lo ves, por fuera no lo ves. Yo sí lo intuyo porque ya ves la cara de la jugadora, ves el movimiento, ves dónde puede estar el pie, dónde puede estar la mano, entonces ya puedes intuir. Pero el árbitro tampoco. Hay dos árbitros y tienen que ver a un arco de 5 posiciones, más la boya, 6, 12 jugadoras, entonces es muy complicado verlo todo, ¿eh? También está claro. Y también es cierto que cuando ya han campeonatos importantes y ponen cámaras subacuáticas, yo me quejo porque, para empezar, se ven imágenes que no se deberían ver de partes íntimas de jugadoras, que eso parece que calienta un poco al espectador y les parece interesante. Y después también que hayan árbitros viendo ese partido y se vean imágenes subacuáticas y puedan intuir que esa jugadora, claro, es que ha acabado con el balón porque le estaba cogiendo, no has visto la cámara subacuática. Entonces ellos ya para posteriores partidos intuyen lo que estás haciendo, entonces te van a pitar mal porque ya han intuido eso y realmente no lo estás haciendo. Entonces, lo de ver subacuático tiene que estar un poco mejor verlo por afuera. O sea, ver el espectáculo de goles y todo esto ya está bien, está muy bien. Si no hay ninguna pregunta más, bueno, yo para concluir, como buenos comerciales que somos, yo quería empezar por vosotros dos, luego acabo por mí. ¿Cómo de este aforo podéis conseguir licencias o futuras jugadoras, jugadores de Club Natación Sabadell? ¿Qué les decís para animar a que traigan a sus hijos a Club Natación Sabadell? Yo diría, antes cuando contestaba la pregunta, ¿no? Yo creo que el waterpolo es un deporte muy sano, un deporte de equipo,
Yo creo que seguro que cualquiera de las personas que está aquí, si trajera a sus hijos a jugar a waterpolo, se daría cuenta de que normalmente pues, es un buen ambiente, es un lugar donde se está trabajando en equipo, donde aprenden a sacrificarse, que hoy en día les estamos dando todo tan fácil a nuestros hijos. Aquí no, aquí te tienes que espabilar, tienes que trabajar duro, tienes que saber apretar los dientes y que todo esto luego te va a servir. El estar dentro también de una disciplina, trabajar con los compañeros codo a codo, creo que esto es importante. Maika. Bueno, yo solo, que como he dicho antes, creo que el waterpolo es de los deportes esos que vives, que son pasión, o sea, porque hay gente que no lo entiende, pero si no lo prueba, no sabe cómo es, ¿no? Lo que sientes por el deporte y creo que el waterpolo es de esos que crean esa pasión por este deporte, de que lo hablábamos contigo antes, el mundo del waterpolo es muy pequeño, es muy reducido y parece que lo pasamos generación por generación, ¿no? Que no es fácil, pero luego vas a cualquier lado y yo me he encontrado con gente que o su hermana juega waterpolo, el primo, o el hijo, o el padre. Siempre hay alguien que haya jugado al waterpolo, entonces simplemente por probarlo, creo que es un deporte que aporta muchísimos valores, que te crea esa, bueno, esa adicción, ¿no? por el balón amarillo, ¿no? Que se dice. Y ya está, simplemente por probarlo. Nada, yo por venderme, me he empezado a entrenar estos días. Si tenéis algún... Yo he visto que está el presidente el sábado de aquí, Nani, sí. Creo que todavía me podríais hacer una prueba. Un día entrenado. Podríais hacer una prueba, nado contigo. Oye, y que quien se gane tiene, se queda en el equipo. A ver, nada, un aplauso para estos compañeros. Muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé vosotros, yo he disfrutado mucho escuchando vuestras experiencias, vuestras anécdotas. Tengo la certeza de que gran parte de los conocimientos que nos habéis comentado, que nos habéis aportado hoy, nos habéis trasladado, nos pueden servir mucho para nuestro día laboral y personal, ¿no? Como la gestión de equipos, la gestión incluso de cómo motivarnos, incluso gestionar la tensión, los nervios en situaciones límite, ¿no? Que también tenemos por nuestro día a día, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias Nani, Maika, Olga, por haber dedicado un rato de vuestra tarde con nosotros. Esperamos que lo hayáis pasado tan bien contándonos cosas como nosotros escuchándoos. Y a todos vosotros, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recordaros que esta conversación la podréis recuperar en Sabadell Televisión, por si la queréis repetir, repasar cosas que nos hayan contado, o incluso trasladar a compañeros que creáis que les puede interesar. Bueno, muchas gracias a todos por venir y hasta pronto.